Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo evento del Campeonato de España... Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo evento del Campeonato de España de Montaña, el CEM Virtual. El día de hoy estamos en la subida Alp 2500. No sé dónde queda. No tengo ni idea de dónde queda esto. Pero bueno, un día más con el pequeño bastardo, con el Porsche 911 GT3R de 2016. El que no calienta ruedas, ese mismo. Y hoy va a ser más de lo mismo, porque está la pista congelada y no va a calentar gomáticos. Pero bueno, llevo el setup por defecto. El día de hoy no he entrenado nada. Estoy muy cansado, llevo todo el día en el circuito. Hemos estado hoy en el circuito de la Berría y tal y cual. Y ha sido un domingo largo hoy para mí. Así que vamos a divertirnos. Se va a ir mucho el cacharro, así que nos vamos a divertir, seguro. Vamos a ver qué sale. Bueno, vámonos. Primera subida, vamos a hacer un total de 3 subidas. A ver, ponte por aquí. ¿Dónde estoy? Ahí está. Vale. Vamos a hacer un total de 3 subidas, de las cuales los 2 mejores cronos se van a sumar. Vamos a divertirnos el día de hoy. No he entrenado. No, ni me conozco el tramo. Voy con el minimapa y tendré que mirarlo, porque no me conozco el tramo. Creo que tenía 26 kilómetros hechos en el tramo antes de esta competición, cuando la gente hace 1000 kilómetros en un tramo simplemente de entrenamiento. Pero es que esta semana he estado bastante liado, no he hecho ni directos esta semana. El curro, estoy súper agobiado. Y que no falte, importante. Y hoy estoy muy cansado. Pero bueno, vamos a ver qué sale. 3, 2, 1, ya. El coche sale congelado, ¿eh? La pista está a 19 grados. Y el coche está muy peleón hoy. Y yo estoy más torpe que nunca, que ya es decir. Setup por defecto llevo, y lleva el control de tracción al 88. 15. ¡Ah! ¡Ah! Por quitar control de tracción. 3, 2, 1, ya. Y creo que no le he quitado del todo. Pero bueno, ahora está un poco más juguetón. Joder, esto. Con el Ford Escort me lo hubiese pasado bien en este tramo. Pues es que no me lo conozco. Bueno, vamos a pegarnos un par de cruzadillas, aunque sea. Voy mirando el minimapa porque no me lo conozco, ¿eh? Estate quieto. 3, 2, 1, ya. Que las ruedas delanteras se han calentado. Hostia. La primera vez con este coche. Eso sí, las traseras van templadas también, ¿eh? Bueno, para los que llegáis ahora, no llevo el simulador de movimiento puesto. Quieto. Porque me duele la espalda. Me he forzado esta semana en el curro. Uno. Ya. Y por eso no llevo el simulador de movimiento puesto. Porque tengo la espalda hecha un cromo. Cinco.
Creo que terminamos aquí. Va a ser un tiempo horrible, pero... pero la terminamos, 3:15. Creo que el tiempo más rápido era 3:08. Bueno, ni tan mal. Me la he pegado por quitar el maldito control de tracción. Bueno, no te vas. A ver, categoría 3.1, el más rápido 3:02, la madre que lo parió. Alberto Llorente. 3:02, el más rápido. Se hace la suma de los dos mejores tiempos, ¿vale? Y este cabrón... no pretendo faltar al respeto a Alberto, pero... 3:02.3, 3:02.3, 3:02.3. Alberto, vete a la mierda. Vete a la mierda. Qué cabrón, tío, qué cabrón. O sea, clavando las tres subidas. Ha clavado las tres subidas. Sin faltarle el respeto ni mucho menos, Alberto. Pero hostia, qué cabrón. Y estamos, a ver, hemos hecho un 3:15. 2. Por aquí uno. Andaremos. Ya. Por aquí andaremos. Bueno. ¡Ojo! Es Stradi potente. 15. Muchísimas gracias por el raid. Bienvenidos a todos. Aquí estamos en el Campeonato de España de Montaña, el Zen Virtual. Con el Porsche 911 GT3R. Y nos toca ahora, subida al 2500. 2. Bienvenidos y muchas gracias, Stradi. Ya. ¡Abros! Nos toca por aquí. Hostias, cuidado. Ahí está. Marcha atrás, ¿no? Vamos a ver, vamos a divertirnos. De lado, sí. O iba a ir de lado el cacharro. 19 grados de pista. Ruedas congeladas. Están a 22 grados ahora mismo. 22, 23 grados. Va a estar divertido. A ver si no nos matamos. 15. 15. Mira, momento spam. Seguidme en Twitter. Twitter, Twitter. Seguidme en Twitter. O en YouTube. O en YouTube. 3. 2. ¡O en Instagram! Ya. Ahora tiene que salir el Twitch, ¿eh? Esto lo estamos haciendo en directo en Twitch. Podéis seguirme aquí en Twitch también. Momento spam. Mira, bastardo. Voy mirando el minimapa porque no me conozco el tramo todavía. Hay un cazurro. Cuidado, que me he cerrado mucho. Muy cerrado para esa curva. Me tenía que haber anticipado.
15. Acaba de hacer esta sección. ¡Woohoo! 3-13, mejoramos 2 segundos. Hombre, ni tan mal. Tiempo muy malo. Pero para el entrenamiento que tengo, ha sido divertida. Joder, está juguetón hoy el coche, ¿eh? Está bastante juguetón hoy. Pero muy dócil el Porsche. Hoy me está gustando el Porsche. Con el asco que le había cogido. Pero a mí me está gustando el Porsche. Juguetón y taca, al momento vuelve al sitio. I like it. 15. Eso sí, el tiempo ha sido horrible, ¿eh? 3-13, horriblemente malo. Vamos a ver resultado provisional. ¿Dónde estamos? Con la suma de los dos tiempos que tenemos, un 3-15 y un 3-13. 2. Arriba no, no sé por qué miro tan arriba. Vamos a actualizar. Y aquí, 29º de un total de 44. Un tiempo de 6.29. Podemos rascar todavía. Si vuelve a hacer otro 13, podemos sacarle 2 segunditos. Pues todavía podemos subir unas poquitas por aquí. Not bad. Muchísimas gracias, Lord, por esos 2 mesazos en el desguace. Grande, tío. Y eso, todavía podemos rascar un poquito aquí. Y sobre todo si no pierdo el tiempo ahí haciendo el cazurro, como estaba haciendo. Vale, no está mal. Bueno, última subida. A ver si hacemos otro 3-13. Ganaremos un par de posiciones. Vamos a divertirnos, hombre, que para eso estamos aquí. No te pones los arneses, no. Hoy llevo el simulador de movimiento apagado. Me he forzado mucho la semana pasada, esta semana mejor dicho, en el trabajo. Y tengo dolor de cuello y un poco de dolor de espalda. Y hoy llevo el simulador de movimiento desactivado por ese motivo. Porque tengo la espalda hecha un cromo. Así que hoy no llevo arnés porque el simulador de movimiento está apagado. Bueno. Pórtate bien. 3, 2, 1, ya. Vaya excursión, me he pegado ahí. Están las ruedas como hielo. Acaba de hacer esa curva, por Dios. Y toda esta sección horriblemente mal. Súper mal posicionado en todas las curvas. Tres, dos, uno, ya.
Pensaba que no lo paraba. Pensaba que no lo paraba ahí y que me iba largo. Como aquí, por ejemplo. ¡Ah! 15. Qué pena, estaba saliendo limpia la subida. Mejoramos, 3.11. Hemos bajado cada pasada 2 segundos y vamos mejorando. 3.11, esto nos va a hacer ganar unas cuantas posiciones. Nice. Mejoraremos en la general, o sea, en la global, 4 segundos. Y qué pena el fallito, ¿eh? Si no hubiese estado bien la subida. Me ha molado hoy. La subida de hoy me ha molado. Una pena no haber tenido tiempo para prepararla, pero... Joder, por lo demás. El coche... A ver, travieso, pero 15. A ver. Si hubiese ido muchísimo más en serio, seguramente me hubiese rayado mucho con la temperatura y con el comportamiento del coche. Pero el coche hoy ha estado juguetón y encima juguetón en el buen sentido. 3, se iba, 2, volantazo, 1 y ya. Volvía al sitio, o sea, no sé, hoy me ha molado el coche. Hoy el Porsche, hay días que acabo enfadado con él, pero hoy... Se ha portado bien el Porsche. Ojo ese Hasapi, que regala 2 suscripciones a Twitch Mierda, que es chatarrero oficial, y a Spirit, chatarreros oficiales. Muchas gracias, Hasapi, grande, tío. Vamos a ver resultados, que los tengo que tener por aquí. Tengo una de cosas abiertas. Tengo una de cosas abiertas ahora mismo en pantalla. Está en pantalla, sí, bueno, eso yo me entiendo. A ver, actualizamos. 25º, pues ganamos un par de posiciones. 2 décimas. Otra posición más. 15. A ver, muy lejos de cabeza. Hemos quedado a 20 segundos. O sea, 10 segundos en cada pasada. Más. 3. Más, sí, 2, bueno, más o menos. 1. Ya. Mira, Carlos Fernández ha puesto primero. 301, 302, 301. Pero ha estado guay, ha estado muy guay hoy, tío. No sé, hoy me ha molado. Hoy me ha molado cómo se ha comportado el Porsche, que lo hemos arañado un poquito, por cierto. No pasa nada. No pasa nada. Cambiamos de pegatina aquí de ASR y ya está. Hoy me ha molado el pequeñín. Así que nada, espero que a vosotros también. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Podéis activar la campanita para que a YouTube, cuando le apetece, os notifique. Nos vemos en el siguiente vídeo.